And so last year we had Claudia Olguin Mendoza from the University of Oregon, who is creating an entire curriculum. A lot of times it's overwhelming when you hear somebody who's been working on materials for years and years. You think, ah, you're not supposed to be overwhelmed, you're supposed to be inspired. And so Claudia is actually working with a group of colleagues and graduate students to develop an entire curriculum. It's a kind of a cool program in that they've really got a track focused on heritage, because a lot of universities do not do that. But anyhow, I remember my takeaway from last year was how important identity was. So really fronting the notion of identity from the very beginning and making that kind of a thread that runs through all of their materials. So I'm not going to get it. That's the setup for today. She's going to talk about her video, creating and assessing digital products in the Spanish Heritage Language Classroom. Okay, buenos días, good morning, everybody. Buenos días. Thank you, Carl and Natalie and Pat and all the team in Corel for making this possible, for all your work, and for inviting me again this year. I'm very happy to be here with you sharing. And today, we're gonna talk and reflect. I'm gonna start where we stopped yesterday and incorporate the discussion and topics. And I learned a lot from Maria's presentation and Janina and Esteban. And if you want to incorporate the vocabulary we learned or some ideas you already thought from yesterday, let's do that, okay? So the first thing that we're gonna talk today is reflect on why we use technology, why it's relevant and useful in the heritage classroom, pero con un toque de un critical approach o un acercamiento de teoría crítica o acercamiento pedagógico crítico. And why is this important? And then we're going to reflect also on assessment rubrics and guidelines for these projects for our students. Y también vamos a interactuar un poquito, ¿no? And practice using technology. And I want to say that technology is always changing, and sometimes it's very frustrating to work with technology because it doesn't work. Pero bueno, estemos abiertos, abiertas el día de hoy a practicar y pensar que este es un espacio, ¿no? Para jalarlos los pelos, ¿no? Juntos, juntas, y no importa, porque estamos colaborando, como dijo Carl, y vamos a practicar un poquito. No es el curso centrado en to become gurús, technological gurús, because we are language teachers, ¿no? Más que nada, y educadores. Pero tenemos gurús or any other in our institutions that can help us all the time. So that is something that we have to keep in mind, that we don't need to do everything, like Carl was saying yesterday. And the last thing we're gonna reflect on our experience today and before, and reevaluate the criteria to create your own activities and your own assessment rubric for media. Pues el primer punto. ¿Por qué la tecnología en el salón de clases Heritage? Why? Well, the first reason is just because we want to give students the opportunity to display their work, right? They do amazing work. Sometimes I read amazing research papers or papers in the class, and I wish everybody could see what they did, right? So why not? If we have now the technology and everybody's sharing everything, why not share it to other students or outside of the class? So we want to motivate others, including students, other teachers, people in general, to engage in community dialogue and also in activism. And that is the critical pedagogical approach, right? It's not just sharing because we share in que me desayuné hoy en Facebook and I posted that, but with a specific purpose in mind. Y queremos crear una conexión between projects, right? A connection, and not just have a bunch of projects y por aquí, por allá, pero bueno, también, ¿no? Traer la conexión y ver
que siempre podemos tener una meta grande, ¿no? A donde va toda la el proyecto educativo que tenemos en mente. Having in mind that we have sometimes we teach different classes, right? So just think about todas las clases que enseñas y cómo puedes conectar también los proyectos entre las clases o colaborar con otras instituciones. Why critical pedagogy? Why the critical approach? Well, like I said before, media is everywhere now. Dormimos con nuestro teléfono, vivimos con nuestro teléfono, comemos con nuestro teléfono. El teléfono and our media is everywhere, ¿no? Estamos en una sociedad que está cambiando muchísimo y dependemos ya grandemente de los medios. Entonces, no es que we want just media just because, ¿no? Tiene que tener un propósito. Y un ejemplo de esto es un blog de un estudiante en la Universidad de Oregon. So students have the opportunity to use the webpage, ¿no? O hacer blogs por medio de la universidad. And maybe some of your institutions already have that. Entonces es una buena opción. No tienen que buscar afuera. ¿Tiene esto un gran beneficio? Sí, ¿no? She's sharing about her interest. Y puede ser de cualquier cosa, ¿no? Pero el punto aquí es ver, okay, what is the purpose and what is the relevance? You have the U of O blog, just to show you that, ¿no? There is the possibility hoy. El tema de la relevancia en nuestras clases de herencia. Entonces, ¿cuál es el tema relevante, ¿no? Y que nos interesa muchísimo. Bueno, yo traje un ejemplo que es el verbo batallar o la palabra batallar, ¿no? Y está siempre en los ensayos de nuestros estudiantes y no sé si alguien lo ha notado que está, ¿no? Y ellos saben conjugar muy bien este verbo, ¿no? Yo batallo, yo batallé, yo estaba batallando antes, ¿no? Yo he batallado mucho en mi vida y voy a batallar más, ¿no? Y en el español de Puerto Rico es yo brego, ¿no? Y bregaré y no, y es, en el diccionario encontramos que es luchar, to fight, to battle, ¿no? Es exactamente lo que es relevante para ellos, ¿no? Estar luchando en la vida con tantas cosas. So what is relevant in our classes is what should be the focus, ¿no? Los temas también a tratar. Y entonces estamos lidiando con muchas cosas en las clases de herencia, como bien sabemos. Y entonces, hay muchos paradigmas, ¿no? En la educación de las clases de español como herencia, pero hay dos paradigmas predominantes, ¿no? En esta pedagogía, según algunos autores, ¿no? Y uno se le llama el más normativo, a more normative approach, y emphasizes the expansion of heritage speakers' linguistic repertoires and to include prestige varieties and formal registers, which is what we all want. ¿No es cierto? Todos estamos de acuerdo en esto y ayer estábamos comentando, ¿no? Algunas de estas cosas. Entonces retomamos esa discusión un poquito. Y también tenemos a more critical approach. Y aquí tomamos en cuenta, ¿no? That we want this approach attempts to make heritage speakers own linguistic experience a more central part of the classroom and to foster awareness of linguistic and sociolinguistic principles related to their own experiences, which is el español que se habla en los Estados Unidos, ¿no? Y esto lo tomé de un ensayo de Jennifer Lehman, ¿no? Sobre critical pedagogy. Entonces, podemos decir que estos dos paradigmas están opuestos. Yo diría más bien que se complementan. ¿Okay? No es que estemos en desacuerdo con esto, pero también yo estaría de acuerdo con esto, ¿no? Con crear más conciencia, primero en nosotros, los educadores, y en los estudiantes sobre la realidad, el contexto social, histórico, político que viven nuestros estudiantes, ¿no? Y desde ahí partir para su desarrollo. Y con el aspecto afectivo y de identidad de los estudiantes, que es tan relevante en nuestras clases. Entonces, para este verano, yo recomendaría, ¿no?
Cuatro lecturas solamente, cuatro. Porque luego tenemos algunas bibliografías, ¿no? Super long, and then we don't finish. But una expectativa realista, son cuatro libros. Y yo pondría el libro de María, ya lo tenía de verdad. Y lo recomiendo porque tiene las narrativas de los estudiantes. And then you have a lot of statistics there too that you can also use in your meetings or to develop your programs and show, ¿no?, how the population in the U.S. is growing and how the population in the U.S., the Latino population in the U.S., we have more students, it's basically young. Y entonces, ¿cómo es que podemos y debemos prepararnos, ¿no?, para educar a nuestros latinos, latinas, y cómo es que no nos estamos preparando? It's not enough, ¿no? And many are not receiving the education that they all need and the opportunities. Another one is muy viejita, ¿no?, de Paulo Freire, contextualizada en el Brasil de los 70, pero que si la retomamos otra vez, y lo leemos con los ojos de ahora de estar dando clases de herencia, toma otra dimensión. So I invite you all to read it with new eyes. Y después, ¿no?, siguiendo con este libro maravilloso que me encontré un día que se llama Alfabetos Ilegales, ¿no?, or Illegal Alphabets. Y les recomiendo mucho la segunda edición que tiene ensayos y comentarios como el de Ofelia García. Y son, iluminan, ¿no?, sobre la realidad de los inmigrantes y las personas latinas aquí en los Estados Unidos. Y bueno, terminando con este ensayo de Jennifer Lehman aplicando todo esto, ¿no?, la realidad y cómo es que podemos realmente crear una pedagogía crítica, ya que había sido desarrollada desde los movimientos de los años 60, 70, pero ahora contextualizada, ¿no?, a lo que vivimos en la actualidad. Entonces, estas cuatro lecturitas, así como para empezar. Just like a realistic expectation for reading. Sí, el PowerPoint. Sí, va a estar en the webpage. Sí, esto va a estar para que lo tenga, ¿no? Por eso lo puse así. Nada más. Y entonces, aquí les pongo una cita de Paulo Freire, de hecho, que me encanta, ¿no? Y dice, to acquire literacy is more than to psychologically and mechanically dominate reading and writing techniques. It is to dominate these techniques in terms of consciousness. Acquiring literacy does not involve memorizing sentences, words, or syllables, lifeless objects unconnected to an existential universe, but rather an attitude of creation and recreation, a self-transformation producing a stance of intervention in one's context. This teaching cannot be done from top down, but only from the inside out, ¿no? Desde el estudiante mismo, desde sus experiencias, lo que está viviendo, dónde está y en el momento en el que está. No le podemos pedir que brinque el proceso que tiene que pasar el estudiante, ¿no? Y algunos estudiantes están aquí, otros están acá, y ese es el big challenge, ¿no? In our heritage classes, that we have estos grupos tan heterogéneos, ¿no? Con tantos niveles. The field has matured a lot, hemos aprendido mucho, y este approach, language awareness approach, of the meaning of words, grammar, forms, different pronunciation, se ha propuesto, ¿no?, que se implemente este awareness, esta concientización de todas las formas que suceden en el español de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿es todo esto qué quiere decir? Se oye muy bonito, pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que formas específicas, ¿no?, no son sinónimos y lo sabemos bien. Este es un momento, ¿no?, de decir, bueno, vamos hablando del elefante en el cuarto, ¿no? The elephant in the room. And the discussion that we had yesterday, ¿qué enseñamos, ¿no? Y cómo, how do we approach teaching these forms? Decimos, es lo mismo haya que haya, o decir venites, ¿no?, que viniste. No, no es lo mismo.
sabemos que los estudiantes, las estudiantes van a tener consecuencias, ¿no? Sociales, si dicen esto, inclusive cosas como voz, ¿no? El voceo y que no se incluye muchas veces, ¿no? En la currícula. Y las etiquetas, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Naco, pocho, chunti, todo esto. Hay que hablarlo. ¿Cómo creamos conciencia si no hablamos de realmente lo que está ahí y lo que ellos saben, ¿no? Pero nadie lo dice. Y entonces tienen estas preguntas and we never provide these spaces to really discuss these things. So let's provide these spaces and just make them part of the topic, ¿no? Y la tecnología puede ser maravillosa para crear proyectos, para discutir, and just display, ¿no? The reflections and what do we think about all this, ¿no? Y realmente vamos a lograr que ellos digan siempre, ah, ya, viniste, íbamos y, ¿no? We need to be realistic too, ¿no? And just let it go. Just let it go. ¿Cuántos millones de latinos hablan el español o something else ya en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, we want to give them all the opportunities, pero también tiene que haber un punto, ¿no? En el que estemos más conscientes. Otro ejemplo es el debate del Spanglish y es un sitio que ustedes, si ustedes ponen en YouTube, Spanglish Debate o el debate del Spanglish sale y muchos ya lo conocen, ¿sí? Casi todo, ¿o no? Muy bien, pues es muchos sí ya lo hemos visto y es un debate que se hizo en una conferencia, si no me equivoco, del español en los Estados Unidos hace algunos años, en el 2009, y era Ricardo Tegu y Ana Celia Centella, y es muy interesante porque están dando dos posturas, pero it's very interesting that, again, they are not talking about opposite things, but complementary ideas, okay? I wouldn't call it a debate, really. It's just, ¿no? Añadiendo. Y una cosa que a mí me encanta que dice Ana Celia Centella en el debate es, at the end, allowing students to speak in their own varieties, meaning what we know is the vernacular, right? The varieties that are not correct or the standard in the context of the U.S. does not close the doors to personal and economic growth for students. Because the reality is that many doors are already closed, right? By social structures, porque sabemos que por más que le echen ganas y se pongan las pilas, muchas veces no van a tener esas oportunidades, ¿no? Y el debate entonces no es si le cerramos las puertas porque los dejamos decir, aiga, pero es más bien, let's open the doors for them, right? That are already closed. And for some of us, ¿no? Que somos profesores o encarnamos estas identidades híbridas, minoritarias, lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Entonces, let's just change, ¿no? Other things, more important and with more priority. Algunos ejemplos, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo en el programa de la Universidad de Oregon, ¿no? Todo esto, pues sí, la cosa es cómo aplicarlo, ¿no? We know, we reflect on these ideas and they are wonderful, pero no es fácil, pero tampoco es imposible. No es que no se pueda. Entonces, este es el blog que hicimos en la Universidad de Oregon para nuestras clases de herencia y eso fue ya hace casi 5 años. ¡Chachán! ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, estas son nuestras clases. Aquí en esta no es la página web oficial, ¿ok? So we wanted to develop a blog because we wanted to just be free to say whatever, not just be restricted by the formality of the U of O webpage that you can all go there and see that is all formal y objetivo, you know, main objectives and bla, 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 ¿no? Pero aquí está un poco más libre, quiénes somos, and who we are, y más también utilizando formas, ¿no? Que podemos hacer aquí code switching, no pasa nada. Y algo importante es que les quería comentar, es por ejemplo esto, ¿no? Pero dice, What is the Spanish Heritage Language SHL Program?
The SHL program is an initiative of the department, blah, blah, blah. Y después también quisimos poner aquí nuestro approach, ¿no? That we want to take into account the experiences of students, that we don't want to just limit it to academic language only, and we want to create this space that is semi-formal and where they can express themselves, and especially poner muchas obras creativas en nuestra currícula, en nuestros cursos. Entonces aquí están la mayoría de los cursos representados, no todos, y tenemos en las entradas del blog videos, ¿no? Por ejemplo, de su, ¿cómo se llama? Narrativa personal o biografía personal, como mencionaban ayer nuestros presentadores que hacen. Tenemos muchos temas y muchos estudiantes. Tenemos, por ejemplo, este de Jesse Baker, y les voy a poner un cachitito para que vean también que Oregon es diferente, ¿no? Y tenemos muchos estudiantes que tienen otras experiencias. They are heritage, but they are not heritage, but they are heritage. And just to show you how it is. And this is to deconstruct identities. ¿No es cierto? También que ya tenemos a veces una idea fija de quiénes son nuestros estudiantes, pero la parte afectiva, again, ¿no? Hola, yo soy Jessica Ledeen Barker y mi cuento es un poco diferente. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave. Yo no soy un hablante muy tradicional. Mi mamá regresó al trabajo cuando yo tenía 4 semanas y entonces mis padres encontraron una niñera para mí. Ella se llama Eugenia Sánchez. Ella era de la Ciudad de F en México y ella era como una abuela para mí. Mi primera palabra era agua. Y Eugenia y yo haríamos arroz con pollo y rezamos a Jehová. Nosotros bailamos a Elvis Costello y Elvis Presley, pero mi canción favorita era Suavemente de Elvis Costello. Mi actividad favorita es cuando fuimos al parque y yo y los niños jugamos juntos, pero los niños solamente hablan español y mi vida con Eugenia era en español, pero mi vida con mis padres era en inglés. Y mi mejor arrepentimiento es que cuando ir a la escuela yo perdí mucho español y ahora yo comprendo español, pero no puedo responder como inglés. Besa, besa, besa un poquito. Mi identidad es muy importante porque no sería la persona yo soy si no la tengo. Soy una mujer, soy americana, vivía en Salt Lake City. Pienso que Salt Lake me ayuda a formar quien yo soy ahora. Por ejemplo, las personas en Salt Lake van afuera y les gusta el aire libre y a mí me gusta el aire libre también. Mi familia es muy importante porque ellos son una red de apoyo. Soy la mayor hija y tengo mucha responsabilidad de mis hermanos. Okay, and it's kind of long, so I'm going to cut it here. Pero
Pero es muy interesante, ¿no? How she and we have many students like her. No es la primera que ha tenido una nana mexicana o salvadoreña. And so we welcome them in our heritage classes, ¿no? Y trae una riqueza muy grande, ¿no? Al principio estábamos, ¿no? Hesitant, should we, maybe not, we're going to talk only about Latino issues, pero Latino issues are everybody's issues too, ¿no? Entonces ha sido muy, muy rico y muy lindo tener personas como Jessie. Por eso hemos también desarrollado mucho en las clases mixtas, ¿no? Esta pedagogía también. Entonces es posible y solamente mencionar eso un poquito. Y los demás videos, bueno, ya tienen una idea más o menos y pueden ver todos los videos si tienen ganas. Un día no tienen nada que hacer, ¿no? O quieren más modelos, aquí están y saben que les voy a compartir obviamente otra vez el link, pero para que sepan, ¿no? Más o menos el blog que hicimos y que se puede hacer y que es muy sencillo. La población que mencionaste que llega a los 15, 16 años, ya mayorcitos, ¿no? Cuando se habla de la tasa de deserción escolar entre los latinos, esa es la población que está abandonando los estudios y la población que está más a riesgo de ser muy pobre, de vivir en pobreza, criminalidad, todo esto, ¿no? Problemas de droga, todo. Entonces, esa es la población que necesita más ayuda. Y me parece que lo nuestro es una manera de llegar a ellos, de mantenerlos interesados, ¿no? Es muy lindo colaborar teniendo una discusión fuerte, fuerte, porque estas ideas y estas realidades son fuertes, ¿no? Estos chicos sufren unas cosas, ¿no? Y tenemos unas narrativas en el libro de voces o en sus propias, ¿no? Narrativas que ustedes ven en sus ensayos o en los videos, cosas tan fuertes y que han vivido desde tan pequeños. Entonces, esas cosas afectivas son un bloqueo. Y si uno no es un poquito el salón de clases como terapia, you're not receptive to just hear and talk about these things, about immigration and about why they call me pocho cuando voy, ¿no?, a México o no a mi país, otro país. O por qué no me siento ni de aquí ni de allá y todas estas cosas. If we don't, then they are not motivated. Exacto. Y entonces es porque dejan la escuela, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en el programa es primero atender a eso y tratar de al mismo tiempo no traer todos los conceptos y, bueno, tratar de que se preparen en el español académico y todo, pero darle prioridad primero a la parte afectiva. Porque si no, es que ahorita en este momento, como está nuestra realidad, we cannot go a la otra parte de, oh, okay, literacy and develop proficiency y todo esto. Yeah, it is important. We are not, ¿no? No estamos diciendo que no debamos hacerlo, pero hay prioridades ahorita por esa realidad. Entonces, es por eso que les digo, a leer a Paulo Freire, ustedes van a decir, oh, esto es Brasil en los 70. Wow, es United States with the Latinos ahora. ¿Y cómo podemos entonces hacerlo? Es mucho trabajo porque involucra mucho también nuestra parte afectiva de controlar nuestras emociones y estar siempre calmados, calmadas, para atenderlas de ellos, ¿no? Es una cosa de ser educadores 1, 2. Ahí te das cuenta que el nivel de educación que trae ese estudiante, aunque sea recién llegado de un país extranjero. Y luego tenemos otro estudiante de 16 años, yeah, que viene de un pueblo que nada más hay una escuela, no hay nada más, pero él ni siquiera atendió a esa escuela. Entonces tiene 16 años, pero ni siquiera sabe leer ni escribir. Les digo, okay, ¿qué es lo que hacemos cuando nacemos? No sabemos hablar ningún idioma. ¿Qué es lo que aprendemos primero? Primero repetir, hablar. Ya con el tiempo, cuando vamos a la escuela, bueno, entonces sí, ahora leer, y después lo último es el escribir, porque eso me batalla más, ¿no? Para la escritura, como decía alguien ayer. Entonces, eso es, pero primero, el filter. Eso es lo que tenemos que atender primero. Está el problema del affective filter, pero entonces, a la misma vez, a esa edad, porque quedan tan pocos años antes de que termine la escuela secundaria, hay que darles un programa muy intensivo de instrucción académica escolar. Porque si en ese momento no lo reciben, si no aprenden a leer y escribir, y el español es el puente
a aprender a leer y a escribir, porque lo hablan y es mucho más fácil aprender a leer y a escribir. Pero si en ese momento no se le ofrece algo muy intensivo, esos jóvenes los estamos condenando a una vida de pobreza y marginalización. No, entonces hay que de alguna manera, a ese nivel, a esa edad, hacer las dos cosas de manera muy intensiva, porque si no, los pobres no pueden salir adelante. Por eso es que no les digo que no se puede hacer en una hora, dos horas, pero darles, aunque sea ustedes, las herramientas de que también busquen por ustedes mismos más sobre esta literatura, ¿no? Y cómo incorporarlo en la clase ya va a depender también de nuestra creatividad, pero por eso mismo podemos pensar, oh, la tecnología es excelente porque abre, ¿no?, la discusión. Y ellos escogen el tema para hacer, para utilizar la tecnología. Entonces podemos hacer un proyectos en la clase, ¿no? Project Based Learning. Y eso es lo que hemos hecho en Oregon, porque queríamos incluir estas discusiones, todo esto. A ver, ¿por qué decimos AIGA, ¿no? Y hablarlo, ¿no? Y de dónde viene. Y incluir un poquito de historia de la lengua. Well, AIGA is a historical form that bla, 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 y que quedó, ¿no?, en los pueblitos, y cuando tus papás emigraron, pues esas son las formas que trajeron. Y en Nuevo México todavía la gente dice ancina y lo usa también en su lenguaje, aunque sea formal o informal, las dos, ¿no? Pueden ir a un evento formal y decir puela para sartén, túnico para vestido, ¿no? Todas estas palabras que todavía se usan ahí, siempre podemos añadir, ¿no? Siempre podemos complementar. Y un complemento a ese, no, corolario .001 a ese argumento, podemos decir, bueno, y hay situaciones en las que sí es apropiado también, ¿no? Y, no sé, hace poco vi una entrevista con este muchacho que está haciendo, ¿cómo se llama? Lin-Manuel Miranda, ¿no? Que está haciendo Hamilton, ¿no? Tan famoso ahora en Broadway. Y la entrevista se la hace Jorge Ramos, que, bueno, habla con su español, ¿no?, de Univisión impecable, ¿no? Y él está, la entrevista, búsquenla, YouTube, y es maravillosa. Y los estudiantes la gozaron tanto. Porque habla él, cambia, ¿no?, de código todo el tiempo, y su español puertorriqueño, ¿no?, neoyorquen completamente. Sí, y es maravillosa esa entrevista, y vemos que es formal, era una entrevista en Univisión, pero era completamente apropiada porque él estaba haciendo un comentario activista sobre la situación sociopolítica económica de Puerto Rico. Entonces, claro que quedaba ser neoyorican y puertorican ahí completamente, era una cosa de identidad. Y entonces les decía a los estudiantes, y estaba para contextualizar un proyecto que era sobre, escribe una carta, tú te estás postulando para senador en Oregon, como latino, latina, y tienes que escribirla en la variedad que tú crees que va a causar mejor empatía con tu audiencia, ¿no? Y entonces va a ser apropiado hablar formalmente, escribirlo con code switching o con sus formas de su comunidad. Y entonces vamos a hablar un poquito más de los tipos de proyectos que vamos a discutir el día de hoy. Hay millones, ¿no? Podemos aquí hacer una lista that it is not going to finish ever about the possibilities of this. Pero les voy a comentar de lo que hemos hecho en Oregon. Entonces hemos hecho las narrativas personales, como lo que vieron en el blog, y también lo que hemos desarrollado mucho ahora son sociolinguistic projects en un blog y websites or web pages, depending. Porque un website o un web page que es un blog, es muy similar, pero tiene sus diferencias, ¿no? Como ya sabrán, más o menos. Entonces, either way, ¿no? You need a lot of time and space, time, space, ¿no? For editing. Eso siempre, en el currículo, siempre que planeen esto, lo más que se va a necesitar es darles mucho, mucho tiempo a los chicos, a las chicas, para... En la clase, no me acuerdo quién lo dijo, pero que hay que, María o Janina Esteban, que hay que dejarlos trabajar en la clase también, porque ahí es donde sucede la colaboración y si hay preguntas, que puede ayudar. Entonces, ahí es donde, y también es parte, incluirlo en la discusión, en el currículum, este editing, que no debe suceder atrás de las cámaras, ¿no? Es parte de...
Entonces, el primer paso, vamos a decir, antes de ponerlo en el sílabus, ¿no? Como decía la compañera, sí, las instrucciones deben de ser muy claras, muy, muy claras, ¿no? En estos tipos de proyectos y el objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, por eso también hay que dejar mucho tiempo, we need a lot of time for students to develop their projects and come up with a concrete, specific idea, ¿no? Y a través de el proceso del proyecto hay que recordarles, pero es que estás haciendo esto, ¿no? Y María lo mencionaba, you know, what is your project about? Ya, y otra vez, ¿no? Porque se van por las ramas. Recordar. Y vamos a un handout, elementos de guía para proyectos digitales en las clases de Spanish as a Heritage Language, ¿no? Y entonces tenemos aquí dos elementos. Bueno, antes de empezar, tenemos dos para dos proyectos that we're going to talk about today, nada más, que es la página web y los documentales o narrativas, que de preferencia deben de ser de 5 minutos, no recomiendo más, pero siempre hacen de 8, entonces siempre se pasan, por eso es mejor decirles 5 para que lo hagan menos de 10, ¿no? Los dos bullets que dicen, los temas de reflexión para una historia narrativa personal puede incluir y los temas para un proyecto de investigación sociolingüística. Los primeros dos puntos, ¿no? De preferencia, los estudiantes deben trabajar en equipo o en parejas. It doesn't matter if you are doing a personal narrative. It's good. Work in pairs. It's fine. They can be working in their projects and giving each other feedback, ¿no? Y yo te grabo y tú me grabas, y, ¿no? Y, because then they can help each other, ¿no? Y se pueden hacer varios pasos con esto. Y eso es lo que mejor se debe hacer, ¿no? Quebrarlo en varios pasos, como nos decía María ayer. So you can have the whole project. First the proposal. Then you present the proposal. Then give me your script. Then present. And then get the feedback, etc., etc. And always, always, they are always going to need feedback and editing. It's not a final paper, right? But it is like a final paper in the sense that it has to be more polished. And at some point, you have to let it go also. Because there's going to be some typos there. And what are you going to do? You're going to tell them, but the typo is going to be there forever. Just let it go, right? Sometimes it's just like that. Entonces, estos son los puntos, ¿no? Que están en el handout. Okay. Y pueden tener aquí más puntos o menos, depende on your level or your group or, right, your needs. But it's just what we do and what is useful for us at the University of Oregon. Y también los temas aquí, podemos tener, I don't know, 50 pages, right? 100 pages, I don't know. But this is just some of the topics that you can discuss, and they love it, right? They love to talk about this. Hay tantos estudiantes que se sienten mal o muy, muy mal por todo esto, sobre todo el último punto, ¿no? Privilege, being darker, colorism, ¿no es cierto? Y no se habla tanto de esto, de si eres más moreno. Y acabo de sacar un libro en la biblioteca que me encanta el título, es Güeras y Prietas. Isn't this amazing, right? And it's these labels. Y habla de todo esto, de cómo en la casa es siempre, ay, pues cásate, mija, con un güerito para que tus hijos, para que mejores la raza, and all these things. And we need to talk about it, how in our Latino, Hispano culture, we have these racist ideas too, ¿no? No solo es de afuera, pero our internalized racism from colonial periods and all that. Yeah, y entonces los estudiantes, ¿no? Al hablar de esto es algo catártico, ¿no? Porque entonces sacan toda esta represión de, yeah, I've been there, ¿no? Y hay que desglosarlo y tratarlo con mucho cuidado y siempre estar muy informado uno y muy educado uno, tratar no siempre de estar leyendo más y más para saber cómo abordar estos temas también, ¿no? Y siempre muy respetuosamente. Hay un video en YouTube de una persona que se llama DJ y es un TED Talk. Y se los puedo pasar, puedo ponerlo en resources y postearlo ahí porque es maravilloso. Él habla de cómo hablar de la raza en el salón de clases
And he says this, it is a matter of dental hygiene. So you clean your teeth every day, no? Y si tienes algo stuck in your teeth, and you can tell the other person, oh, you have something stuck in your teeth. Es el racismo así, ¿no? Es como que te quiten las amígdalas. Oh, I got my racism cut in 2005. No se quita el racismo así, ¿no? Ya me quitaron el racismo en el 2004. No, es algo que es un awareness. Es un awareness. Every day I'm aware of something else that I'm saying que no me doy cuenta, ¿no? Y está bien educarnos entre nosotros, decir, ay, mira, ese label puede ser un poco problemático para algunas personas. And just be open, ¿no? Mm-hmm. And we are going to offend people all the time. I do it all the time. I keep doing it. Yeah, I tell my students, I'm going to offend you, but I don't mean it, ¿no? And let's just talk about it, and that's it. Para contextualizar los temas, ¿no?, de la investigación sociolingüística, I'm just going to say this, no necesitan ser sociolingüistas, ¿no? Cualquier persona de verdad puede poner esos proyectos in your classes. You can always do something very simple, y por eso traje este handout. Es un handout que dice, cuestionario sobre actitudes lingüísticas, y es literalmente la copia de un libro. Es una copia de un libro de Sobeida Zamora Úbeda. Y ella acaba de sacar su libro, está calientito del horno, 2015, dice, se llama Las actitudes lingüísticas en Nicaragua, lo que pensamos los nicaragüenses sobre el español que hablamos, ¿no? Y entonces este libro a mí me encantó porque, bueno, la conocí a ella en una conferencia sobre actitudes lingüísticas del español y el portugués hace poco, y me encantó su libro porque está desglosada la metodología tan sencilla, y en la otra parte ustedes pueden ver las preguntas, ¿no? Por ejemplo, dice, la primera parte es cosas demográficas, lugar de nacimiento, etcétera. Y ella puso esta encuesta en muchas ciudades en Nicaragua, ¿no? Y su libro lo hizo de los resultados que encontró, y les adelanto que, no wonder, no surprise, but the variety that Nicaragüenses think that is the best Spanish is Spain, España, of course, ¿no? Y la peor variedad de español la hablan los costarricenses, porque son sus vecinos, ¿no? Right there, you, el neighbor, the other, ¿no? Que conozco, que es el con el que me peleo, ¿no? No, entonces it's not this shows how attitudes are not about language but about people. También, no solo, ¿no? Entonces this is great, y esto puede ser algo que sus estudiantes pueden encontrar en su alrededor, en sus amigos, en su abuela. Entonces estas preguntas me encantan porque están bien sencillitas, y ustedes hasta pueden dividir los temas por equipos. ¿No es cierto? Por ejemplo, la segunda parte se refiere a los nombres dados a la lengua, como castellano o español. Percepciones cognitivo-lingüísticas, número 4. ¿En qué ciudades del país se habla igual a usted? O, por ejemplo, actitudes negativas, etc. Entonces, esos retos, challenges, are good for them too. So it's good. ¿Cómo preparar nuestros estudiantes para que pasen esos exámenes? That's another workshop, pero... Y es muy triste, ¿no?, esa realidad, y podemos decir aquí también muchas cosas. Pero en general, el primer paso es traer a la conciencia que existe esto y a la práctica, ¿no? Y es fantástico también cuando llegan ellos a sentirse cómodos con ese nivel de discomfort, ¿no? Que no puedes entender algo, pero puedes entender el contexto en general. Y sucede poco a poco, ¿no? La primera vez, no les gusta, no entiendo. Y después, no, está bien si no comprendes todo a la primera vez, ¿no? Es la vida, ¿no? Nos pasa, en el taxi me pasó, ¿no? Yo no entendía al taxista cuando venía para acá, y uno hace el intento y después ya, encuentras el pattern, ¿no? Ahí el patrón de, la R, ok, ya. Ya después lo entiendo, sí, pero y al principio me da pena, ¿no? Que, can you repeat? I couldn't hear you. Y después ya, y así es la vida,
así es la vida. Sí, tenías un comentario así. El reconocimiento de una diferencia jamás va a ser positivo en su totalidad. Porque si yo te reconozco el dialecto, por decir, cubano, en relación con el, poner un ejemplo, el dialecto mexicano, pero hay que tomar en cuenta que dentro del dialecto cubano también, eso no es, hay que aprender a reconocerlo, porque la diferencia jamás se puede acabar. Porque si no, el lenguaje es muy político, es muy, y tiene que ver con la confección de tu identidad. ¿Cómo te consolidas tú como tu identidad, ¿no? Porque tu identidad se conforma con el otro y tú también. Lo que hay que aprender es a convivir con la diferencia. O sea, podemos hacerlo a muchos niveles, ¿no? Para chiquitos, mira, el otro habla diferente. Ya estamos en otro nivel. Ya puede ser eso high school, middle school, high school, otra capa de profundidad. Y en la universidad, otra capa, ¿no? Que le vamos a añadir este uno, Kenny, y luego... Papás que son nativos, que vienen, preguntan, ay, qué bien que me tocó una venezolana, una sudamericana, y no me tocó uno de aquí. Señora, usted no sabe... La persona que a mí me entrenó para ser maestra, y en verdad yo estoy muy agradecida, el hecho de que sea una persona de aquí no tiene nada que ver. Al español, es decir, todo tiene que ver con la enseñanza. Uno puede saber mucho el idioma, pero si no lo sabes enseñar, y eso es muy importante, que lo comportamos con los estudiantes cuando lleguemos a esa pregunta. Niños que están en nuestras clases, que son nacidos aquí, entonces pues, van a ser nuestros futuros maestros de español. Sí. Eso es muy importante. Queremos sentar un precedente. Y yo creo que de todas estas, de que voy para 19. Porque digo, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, aunque no lo crean, van a ser maestros de español. Porque como está el mercado, van a la universidad, ya pasan el examen, ya tienen tantos créditos, ya tienen un minor, y aunque nieguen que van a ser maestros de español, pero va, entonces, y luego me llaman profesora de mi idea. Que voy a ser maestro de español. Entonces tenemos que tener esto bien en claro y decirle a los chicos y compartir estas ideas. Porque no podemos aminorar el español de aquí. Es el mismo español y tienen el mismo derecho. Y hay que decirle a los chicos que el español, después de ser usado en México, el número mayor de hablantes es de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces yo creo que eso es muy importante que se expliquemos a los chicos. Pero antes de eso, nada más quería preguntarle a tus estudiantes. Maybe you remember algo de su clase de sociolingüística. No sé, no tienen que decir, pero si alguien recuerda alguna lectura, algo de ideologías de la lengua que cambió, ¿no? Hizo el parteaguas, les explotó la cabeza cuando en alguna de las clases que tomaron. Y así es como se va creando la conciencia. Y los mismos estudiantes van diciendo, entonces no hablo mal, entonces no estoy tan mal, no soy tan burro, tan burra, no estoy tan tonto, puedo, sí puedo, ¿no? Es solamente mito, sí se puede, ¿no? Como el libro, sí, exacto. Pero se crea también eso, ¿no? Solidaridad y empoderamiento, que eso es lo que queremos, ¿no? Y entonces ya el chico o la chica dice, sí, sí puedo, esto es una meta que puedo lograr, ¿no? Y entonces ellos ya tienen la agencia de decir, bueno, en estos contextos ya sé que tengo que esforzarme y no decir tanto, no utilizar tanto estas formas, pero estas, y manipular el lenguaje, ¿no? Ser bidialectal, multidialectal, y tener conciencia de cuándo, cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Yo puedo llegar aquí diciéndoles que hubo vatos locos y... ¿no? Y me van a ver bastante mal, ¿no? O puedo llegar, buenas tardes, y queridos, queridas colegas, ¿no? Voy a hablarles el día de hoy de estos temas tan interesantes, ¿no? Exacto, entonces, y depende, ¿no? Entonces, eso es lo importante de hacerles ver a nuestros estudiantes, que ellos tienen el control y que nada más es, bueno, ampliar estos registros y estas... espacios, ¿no? Sociales que ya están ahí y ya lo saben, pero vamos a darles los nombres, ¿no? Y entonces, quiero mostrarles cómo esto lo hacemos en blogs. Hay una clase que nos inventamos ahí en la Universidad de Oregon ahora que es Gen Ed, General Education, y satisface los requisitos de
social sciences y grupo bla, 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 todas estas cosas, ¿no? Y lo quisimos hacer así porque el tema, bueno, son tres clases y una es Latinos en las Américas en Historia con Pedagogía Heritage, colaborando con una profesora en Historia y incluimos Español en actividades específicas. Por ejemplo, si estamos viendo, he enseñado co-teach, ¿no? Co-taught esta clase con ella y si estamos viendo la revolución, ¿no? O la migración, los braceros, y vemos un corrido y podemos analizar el corrido en español y ver el vernacular histórico de esa canción y dicen, ah, pues yo hablo así, ¿no? Identificarse. Otra clase similar es Spanglish as a US Community. Y esta clase es en inglés, pero es we do it code switching, ¿no? Y pueden expresarse en español si quieren o Spanglish o whatever. Este es el blog de un equipo del año pasado y ellos hicieron, bueno, primero me voy a ir al home, hicieron un blog y, bueno, esta era la página. Y entonces aquí explica, ¿no? Su proposal, el objetivo principal de hacer, porque también, ¿cuál es el objetivo principal de su proyecto de hacer encuestas, ¿no? So I told them, your main objective is learn about the attitudes towards the use of Spanglish y just propose something to create awareness, ¿no? Después de haber leído un montón de lecturas sobre Spanish in the US, etcétera, etcétera. Entonces, they created a proposal to create a sociolinguistic awareness. They say, after taking this class and reviewing the results from our survey, we have become more aware of sociolinguistic trends and would love to share the awareness with others. Having awareness of sociolinguistic phenomena such as Spanglish is about being critically conscious of the way that people use language to communicate and that it is going to vary across spaces. ¿No? Y ya les da una idea de todo lo demás que hicieron. Y pusieron, ¿no? Sus resultados y pusieron un video de una entrevista que hicieron con una de las entrevistadas. También tenemos un poquito, pusieron, ¿no? The history of Spanglish, what they learned. So, they wanted to do it more in Spanglish, pero lo pusieron más en inglés para que fuera abierto a una audiencia general. They talk about their survey. They put their questions there, ¿no? Su apéndice y luego también ponían algo, un poquito de cada uno. Este equipo no puso, sí, tiene una foto, ¿no? De los chicos y ven que es una clase bien, bien híbrida también de identidades, ¿no? Y ponían aquí un poquito. Y este es un ejemplo de un blog bien sencillito that you can do, ¿no? But it took a lot of time, of course, to all the steps that I told you. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Y antes de pasar a la segunda parte de nuestro workshop, donde vamos a estar más en la práctica, de ver de este handout que les había dicho de elementos de guía para proyectos digitales en las clases SHL, es la última parte de esta hoja que dice para cuando estén grabando su video, ¿no? Entonces, son los elementos técnicos, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo que ustedes, que todos, es muy bueno que incluyamos en nuestras instrucciones con los estudiantes, ¿no? Y ir una por una, ¿no? Tomar tiempo explicando todo esto, que las imágenes siempre sean claras, que enfoquen. Bueno, los teléfonos ahora son maravillosos y hacen todo. Y hace 2 años, ¿no? No se podían cosas que ahora ya se pueden. Perdón. Se puede usar el tripié, ¿no? Y hay unos tripiés que ya, o trípodes que ya traen para el teléfono, ¿no? La luz siempre que esté de frente, lo de las imágenes es bien importante, eso ahí yo paso más tiempo, porque ahí vemos lo de la representación y entonces también puede ser un tema de toda una clase de la representación de las personas, los latinos en los medios de comunicación, ¿no? Y es en la parte
en la clase de 228 sobre todo, porque usamos el si se puede, entonces en la parte de los medios hablamos de esto y cómo nosotros también a veces perpetuamos, ¿no?, ideas. Y entonces es cómo podemos, y vemos videos, por ejemplo, de cómicos, ¿no?, cómo a veces en lugar de ser algo catártico solamente, pero a veces también perjudica la imagen de los latinos en ¿no?, como el caso de, típico de Sofía Vergara, ¿no? Bueno, nos gusta, pero no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? ¿Cuáles son los elementos que no nos gustan, ¿no?, en la representación de género con las mujeres latinas? Es terrible eso. Entonces, se puede hacer también algunos de estos puntos un tema de la clase. Bueno, checar su audio. Y un ejercicio que apenas lo hice este trimestre y me encantó, fue hacer, utilizar la plataforma, we use Canvas, pero maybe you use Blackboard or whatever, para que se graben leyendo, sobre todo con los Heritage, ¿no? Porque bla, 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 podemos hablar mucho, pero al momento de leer, then they realize. And sometimes they're going to have a script, ¿no?, to read in front of the camera. Y ahí es donde se tropiezan. Entonces, si ya de una vez se pueden observar ellos mismos, ellas mismas, en leyendo, ¿no?, un texto, y cómo, ¿no?, batallan. Entonces, ya se puede hacer también un tema de reflexión y que puedan practicar su dicción, alguna pronunciación, alguna cosita, ¿no?, que no les salga a leer, porque es diferente. Y entonces, hacerlos conscientes de que no nada más van a decir algo ahí, ¿no?, sino que hay que practicarlo y que no se le da a todo mundo, ¿no? En el momento en que uno sabe que está en una cámara, ¿no?, te friseas y puede haber ahí nervios. Entonces, práctica. Y bueno, lo típico, grabar de manera horizontal en tu teléfono si no sale, ¿no? Y eso es muy, por eso en YouTube pueden ver unos videos muy malos que están, ¿no?, todo negro y nada más se ve como una ventanita. Eso fue lo que faltó decirles, polo horizontal, ¿no? Y hay tantos modelos, ¿no?, de videos de YouTube, hay tantos tutorials ahora, pero mi consejo, que es el que creo que es lo más conveniente hacer, es ir en tu institución, high school o en la escuela, en la universidad, con la persona que es nuestro equivalente a Natalie aquí, ¿no?, la persona experta en la tecnología. Y lo que hacemos en Oregon es apartar una clase para que vayan con la persona. Nuestra universidad es Gary Trendler y tengo un handout que me dio Gary, que nos ha dado, y es maravilloso. Él pasa toda una hora con los chicos enseñándoles cómo estos pasos. Y quiero decirles que si ustedes van a iMovie, este es con iMovie, que es de Mac. Siento que no tengamos, trabajamos con Mac porque es lo que la mayoría tiene, o lo que tienen las computadoras de laboratorios en la Universidad de Oregon. Pero Movie Maker es de Windows y a lo mejor muchos tienen. Hay muchísimas otras aplicaciones. Sí, y ya son bien, bien fáciles de usar. Estos pasos de iMovie, yo los hice, ¿no?, los he hecho varias veces. No he todavía hecho mi movie yo sola, pero mi video, pero es bien sencillo. Es drag, copy, paste aquí. Y los chicos aprenden, pero en una hora ya. Y también hay una aplicación ya que el video lo pasas wireless a tu compu. Clic, ya está. Tenemos dos clases que son Only Heritage, antes del Upper Division, que son 218-228, y dividimos, si se puede, en la mitad. Vemos la mitad de la mitad, y porque son trimestres, quarter terms, es 10 semanas, no haces nada casi, pero bueno, no como 16 semanas en un semestre. Pero bueno, entonces lo que hacemos en 218, la primera, es primero introspección. Entonces hacemos las narrativas, y estos videos que les mostré al principio de quién soy, de dónde vengo, mi biografía lingüística, mi herencia, etcétera, es la primera parte, ¿no? Y la segunda parte, 228, ya van afuera, ahora la comunidad.
Y entonces pueden hacer una entrevista a la familia, a la comunidad, se puede hacer algo sociolingüístico, que es lo que yo hice este term pasado, en 228 hicimos, ellos decidieron hacer entrevistas a la universidad, a las personas en la universidad encargadas del introduction, it's called introduction, con doc, porque son los docs en University of Oregon, entonces se llama introduction, I know. Todo es doc, ¿no? El doctor, todo es docs en el University of Oregon. So, the introduction. They were wondering why there is not a session in Spanish for parents, for the introduction, for freshmen, when they want to come to the university and then they get this introduction. And they say that their parents didn't go to introduction when they were freshmen, well, many of them are freshmen, but at the moment when they came to the university, because they feel bad, they feel ashamed of their accent, even though they spoke English or they speak English. So they were afraid of not understanding or just misunderstanding or being misunderstood or not being treated well. Entonces entrevistaron a sus papás. Y otros hablaron a introduction, a las personas de introduction, y tradujeron una o dos páginas web de introduction. Querían traducir un panfleto, un folleto, pero no los tenían listos todavía para el introduction de agosto. Entonces hicieron una traducción y lo pusieron en la página. Las entrevistas también. So they did a service, ¿no? And they are pushing the university to have one session. Is it going to happen? I don't know. But at least they are trying. And it's the students. It's not us. Because they never listen to us, you know? Anyway, I've been asking for introduction in Spanish. I don't know how many years, pero. O alguien más lo ha hecho, pero now it's the students. And I didn't tell them, you know? It was part of the discussion. And then later we decided, okay, we have too many projects. Which one you're going to concentrate? And we divided the group in teams. Y entonces hicieron, un equipo hizo la traducción, otro equipo entrevistó a los padres, etcétera. Entonces, es depende también, ¿no? Ahí se incluyó entrevistas, pero eran ya los padres. Ya era primero uno y luego salieron, ¿no? Algunos estudiantes llegan a 218, otros a 228, y ya they missed the first part, pero es like that, ¿no? Para no repetir. Como era en equipo y estaban muy motivados porque era personal, era mi papá, mi mamá, se sintió mal. Entonces, los involucras en un servicio y no hay más empuje y se sienten también empoderados de que están haciendo algo importante. Let's create a webpage. Nosotras, miren, bueno, ¿cuál es la situación aquí? Tenemos que trabajar en parejas o en grupos de tres, ¿no? Y elijan un líder, lideresa, para que esté. Sí, hay muchas posibilidades de hacer un webpage porque hay tantas ahora compañías, ¿no?, que puedes hacer tu free webpage. Tenemos en Weebly. Weebly es más un webpage como tal. Y a ver si rápido se sucede esto. Este es un ejemplo de cómo es un formato que no es blog, es webpage, ¿no? Nada más para diferenciar. Ya que estamos hablando de esto. Esta fue la página que hicimos para el simposio de herencia, que el año que entra va a ser en UC Irvine, con Julio Torres, para que se inscriban, vayan. Estuvo, este año se hizo el concurso del Spanglish nacional, porque ya lo hacía Alegría Rivadeneira en Colorado, pueblo. Entonces, es high school, ¿no? Hay categoría high school, undergrad y grad. Eso hubo, tal vez se puede ampliar. Y entonces cada institución estaba encargada de hacer su concurso del Spanglish, ¿no? Y entonces, bueno, y hay un tab aquí del concurso del Spanglish, por cierto. Va a ser en UC Irvine. Este año fue al sur de Los Ángeles, sí. Contest, ¿no? Y entonces tenemos ahí pusieron, no fui yo la que puse mi foto, de veras. Los estudiantes graduados. Es diferente de un blog, ¿por qué? Porque el blog va vertical, ¿no? Y va por entries, ¿no? Entonces, esa es la main difference. También puedes tener como páginas, esa es otra que hicieron otros estudiantes, ¿no?
Y ahí ellos ya estaban puesto, ¿no? Esta estudiante, por ejemplo, puso un trabajo que hizo en otra clase, Connections, ¿no? Porque estaba muy bien su paper y me dijo, ¿lo puedo poner? Yo, ponlo. Excelente, es tu blog. You can do whatever you want with your blog. Entonces, ahí es donde les digo que hasta se pueden hacer conexiones que ellos mismos hacen. Y esa es la diferencia. Entonces, ustedes van a decidir como equipo si quieren hacer en webpage, como Weebly, o en blog. Y en blogs tenemos, entonces, a ver si vuelvo. Tenemos Wix, tenemos, encontré Blogspot en español, pero puede estar en inglés, y WordPress. WordPress me gusta porque tiene una opción que es con propósito educativo, maybe. Entonces pueden decidir, y si alguien ya ha hecho un blog y ya conoce y está familiarizado, familiarizada con alguno, pues siempre es bueno, ¿no? Pero you can take the space right now to just practice, ¿no? Entonces, vamos a hacer una página web y lo que yo les pido de primer paso, entonces, este es nuestro primer paso, es que abran una cuenta de correo electrónico como equipo, porque todas estas cuentas lo primero que te pide es que lo ligues a un email. Pero para que ese correo no sea el tuyo, porque van a estar en equipo, and this is something that you can tell your students, create a new email account because you're going to share the password and you are going to work together in this and it's going to be the same account linked to your webpage. ¿No es cierto? Entonces, para que no tengan su email personal que, ay, que nada más yo puedo accesar la página web because it's my own. So, this, ¿no? Prevents all that. Y se puede crear una página, un email rapidísimo en Google o Yahoo o lo que sea. Y entonces, vamos a abrir una página web. Pero primer paso, entonces vamos a hacer una cuenta de correo electrónico y luego vamos a hacer una página web. Y pueden empezar a comentar mientras se abre y mientras ponen la información y todo, el título de su proyecto, todo relacionado con el mismo tema, The Introduction. Entrevistar a los papás que pensaban de Introduction en inglés o español. Y entrevista, y también hicieron una encuesta en estudiantes que cómo les parecía Introduction, que si había, hacía falta más cosas, ¿no? Y entrevistaron a todos, cualquier etnicidad, ¿no? Entonces, encontraron que sí, que muchos decían, ay, no hay facilidades para personas con disabilities, por ejemplo, también encontraron eso. Entonces, era una página con tres proyectos. Entonces, ahí era una página de todo un group work. Pero puede ser que cada, como en otro proyecto que les enseñé de Spanglish, cada equipo hizo su página web. Entonces, it depends on your own project, ¿no? Y va a depender de la idea que ustedes tengan. Y si quieren que suban videos ahí o que pongan el link de YouTube. Ahí ellos, ustedes pueden crear su cuenta de YouTube general, de maestra, y ahí lo suben o cada estudiante crea su YouTube account en Upload. Es mejor porque ellos tienen el control de su video y ahorita nada más al final les digo de los permisos, pero yo siempre les dejo como en el momento en que ellos quieran retirar su video en 5 años, and if it's not there when I'm showing, it's fine. Es su video, ellos lo hicieron. Entonces también es bueno to give them that independence. Cuando no quieran los entrevistados de sus estudiantes que les digan, ah, es que no quiere que salga la imagen en la entrevista, well, just upload the audio con una foto, ¿no? Ahí, o haz un video con fotos, pero también está el audio ahí de su entrevista, ¿no? Y voy a poner en la página de Heritage, de nuestro grupo, puede ser en Resources, los handouts y también les quiero poner una hoja de ejemplo de los permisos que utilizamos. Carl va a hablar en el siguiente módulo about this. He's going to talk about how to make our pages and images and everything legal or how can we share them legally and all that. But also we found out through the university with the mentorship of Coral last year that we had we asked them as a team, the Heritage team, how can we do this? And
The first suggestion was, well, find out in your own institution what are the rules. And we found a form en el que le vendes el alma al diablo, a la universidad. No es cierto, ¿no? Pero dice ahí, ¿no? I hereby concede my rights of this picture, algo así, ¿no? Everything for every use, everywhere, anywhere, todo el tiempo, para siempre, toda la vida, concedo todos los derechos de esta entrevista, la pueden compartir para, exacto, algo así. Y tienen que firmar, entonces eso es lo que nosotros hacemos cuando les pedimos a los estudiantes que entrevisten. Otra posibilidad es que si estás en una universidad y estás como investigador, investigadora, puedes hacer un IRB de un proyecto grande y tus estudiantes entran como investigadores y se puede hacer, ¿no?, algo más así, ¿no? Y puede hacer un IRB que se renueve para que no tengas que hacer el IRB siempre. Pero si no quieren hacer IRB y están estás en high school o no están haciendo research, simplemente una forma similar, investiguen en su institución. Y la voy a uploadear para que tengan el ejemplo de la Universidad de Oregon adaptada a una clase Heritage, para ya no poner otra vez el video. Y en el handout dice elementos de guía para proyectos digitales. En el segundo bullet point dice los estudiantes deberán tener varias fechas límite, ¿no? Es esto de hacer fracciones, exacto, para que los estudiantes, para controlar el proyecto y que no se vaya por todos lados. Entonces, el punto 4 es presentación final en clase, ¿no? Entonces, of course, yeah, we want to share and we want presentations and we want to invite other teachers and students and groups and open it to everybody to show off, ¿no?, our students' work. But even before that, you can have a mini presentation and then incorporate to allow students to incorporate feedback. This is very important, ¿no? Porque una vez que lo presentas, siempre ves cosas que no estaban ahí cuando estaba en tu pantalla, ¿no? Y no se dan cuenta hasta que les dicen otros compañeros, what about this, what about that, or change this, why don't you have this, ¿no? Entonces, allow time para incorporar el feedback and then show it again and again and again. La rúbrica debe ir al principio, ¿no? Yo debí de haberlo incluido cuando estábamos discutiendo esto en el PowerPoint, y lo quité el PowerPoint y ya no lo vimos. Al final, perdón, al otro lado está una rúbrica larga, y yo la simplifiqué, ¿no?, también para estos propósitos, y está con elementos técnicos, y la rúbrica, aparte, esta otra es los elementos de conciencia crítica. La rúbrica técnica nos tomó 20 minutos, ¿no?, hacerla. La rúbrica de contenido crítico nos tomó 4 años. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, pues, es fácil. Es, ok, practicó, no practicó la entonación. Are the images nice and clear? Is it, no, I don't know. Is it nice, focus, the sound, the image, bla, bla, ok. Technical stuff. Pero el critical, this is a general rubric, and you see que no hay language element. ¿Se fija? Lo discutimos mucho. ¿Por qué? Porque quisimos hacer una rúbrica general de contenido crítico sociolingüístico. Y entonces lo hicimos explícito a los alumnos desde nivel más bajo, ¿no? Estudiantes, en esta clase vamos a tener un componente extra, además del contenido, que es la reflexión sobre elementos sociolingüísticos. Y aquí es donde nosotros medimos que los estudiantes estén reflexionando. Se fijan, por ejemplo, donde dice A, ¿no?, goes beyond expectations, describes the complex social dynamics and power structures in multifaceted communities, multilingual, multiethnic, gender, etc. Articulates the historical events and context have led to the formation of these communities and understand the language ideologies and expresses a general comprehension of the cultural practices associated to these ideologies. Esto nos tomó 4 años y medio de training como grupo y nos tomó mucho tiempo de decir, okay, which are the phrases that capture
what we want to create, the awareness that we want to create in the classroom. So it is very, it's just few lines, but it's very deep, right? It's all the layers that we have been going through with discussions, y jalándonos de los pelos todos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo de nuestro programa como programa? La, toda la secuencia de las clases, ¿qué queremos hacer? ¿Clases mixtas? ¿Cómo queremos enfocarnos? So this is just to share with you our work, and you can adopt it or improve it or change it or have just one layer, ¿no? Depending. Y esto siempre puede adaptarse al nivel de cada estudiante. Y entonces por eso lo puse aparte, porque esa es la rúbrica general que debe estar presente en cualquier curso, no matter what level. And this is just the technical stuff. So you can share both, right? You can have different rubrics. Porque una cosa es cuando estamos calificando el proficiency, linguistic proficiency, that's something else. No, esto es más allá. Es contenido y es conciencia crítica de los estudiantes, lo que estamos midiendo. Por eso no podemos combinarlo con conjugó bien o puso la A personal o le puso la H. It's something else, ¿no? Entonces, eso quería también compartirles. Este tipo de incorporar en el assessment el objetivo, ¿no? Porque si no lo incorporamos, ¿qué caso tiene, no? Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto y creciendo en esto, ¿no? Bravo. Sí, excelente. Gracias.